tenemos toda esta documentación y se realiza la solicitud de visado, si todo está correcto, pues nuestro consulado en el país de origen va a emitir ese visado a favor de estos ciudadanos y se podrá realizar la entrada pues, sin mayor problema con este visado, que en este caso hablamos de un visado de residencia por reagrupación familiar. ¿Cuándo se realiza la entrada? Con la misma documentación, puesto que nos la van a devolver en el consulado, se realizará la correspondiente solicitud de tarjeta de familiar de comunitario en la oficina de extranjeros de la ciudad donde la familia tenga el domicilio. El procedimiento no es muy complicado, más allá de la preparación de toda esta documentación. En el caso de que hablemos de extranjeros a los cuales no se les exige como norma general visado para realizar una estancia de corta duración en España, por ejemplo argentinos, venezolanos, etc., no hay que pedir visado, ¿vale? Pero sí tendríamos que preparar toda esta documentación que será la que demuestre que cuando ese menor extranjero o ese hijo de español o de cónyuge o de pareja registrada español o comunitario llegue a España pueda demostrar, pueda acreditar cuál es el objeto de la entrada y que se cumplen todos los requisitos, demostrar allí mismo en frontera, si así no lo requieren, que realmente esa entrada se hace bajo el ámbito de aplicación de este régimen comunitario, ¿vale? Es decir, cuando se exige visado, la documentación es para solicitar el visado, cuando no se exige visado, la documentación es, por si no la piden, demostrar que esa entrada la realizamos no como una mera estancia turística o de visita familiar, sino para venir a quedarnos, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que ir dotados de esta documentación. En estos casos además tenemos que tener en cuenta una cosa, puesto que la entrada se hace directamente portando la documentación con nosotros, ¿vale? Son niños o pueden ir acompañados de una tercera persona o incluso de una azafata, de la compañía aérea. Las compañías aéreas es posible que nos pongan un problemita, y es decir, como estas compañías aéreas no pueden o no conocen si esa entrada puede ser aprobada o denegada y pueden correr el riesgo de que ese extranjero cuando realiza la entrada no acredite suficientemente bien que está bajo el ámbito de aplicación del régimen comunitario, las compañías aéreas lo que van a hacer es obligarnos a comprar un billete también de vuelta, ¿vale? ¿Por qué? Para que ellos no asuman el coste de esa hipotética denegación de entrada y por lo tanto de esa devolución y de regreso al país de origen. En estos casos es importante, pues aunque tengamos...